I'll see you next time. Eh, muy clara, para mí esclarecedora de lo que es la digitalización para el futuro, pero me quedé con las ganas de oír a Carmen cuando en el, coloquio, en el coloquio dijo que efectivamente la digitalización es necesaria para las cooperativas de viviendas por dos motivos, para no quedarse atrás y para estar en el futuro, en el futuro que nos llega de cara. A la transparencia, la digitalización nos va a dar unos poderes que coinciden con los que, los que siempre hemos dicho en el cooperativismo. Yo, sin más, le doy la palabra a Carmen Pastor, profesor de la Universidad de Alicante y miembra, miembro de la asesoría de Udescop entre las universidades de Valencia y de Alicante. Creo que vamos a aprender mucho y. Espero, Carmen, que des tiempo en el coloquio para que alguna persona, incluida María José, que se incorpora ahora, que podamos preguntar o aclarar algunos de los temas que tú dices. Sin semés, Carmen, te es el micro, cuando quieras, gracias. Bueno tardes a todos y disculpe el, el retraso, ya estoy así. Muy bien. Bueno, moltes gràcies a tot, Vicent. Un plaer estar aquí, en fer Covi, en, en Judescop i en tanta gent que tan coneguda i tan querida per mi, no? tan volguda. Eh, es, estem en, una, en un moment, com estàs dient, pues, jo crec que fonamental per les cooperatives i per no perdre no? el tren, com es sol dir. I, i, i és una cooperativa, eh, jo crec que és una tecnologia que és molt fàcil per a la cooperativa. Y cree que puede ayudar Limón ¿no? en un futuro que no está tan ahí. Bien. Bien. Si queréis comparto, voy a compartir la presentación. Me dice que el anfitrión ha inhabilitado la, eh, la función de compartir pantalla. Seila. Un segundo. Prueba ahora. Vale. Vale. La veis bien? Sí. Vale. Bueno, os he preparado esta sesión que es tokenización de activos o nuevas fórmulas de financiación en el cooperativismo de vivienda. Eh, está orientado a la financiación porque principalmente la, ahora mismo en los principales usos que se está haciendo de la tecnología blockchain es precisamente enfocado a la financiación. ¿no? Seguro que todos habéis, habéis eh, oído que si Bitcoin etcétera las cantidades que se mueven en los mercados y bueno ahora mismo pues como digo esa es la principal función ¿no? en realidad yo siempre quiero destacar en todas las en todas las, eh, las las sesiones que en las que participo que no podemos olvidar nunca que esta tecnología es una tecnología financiera nace como un sistema de pago descentralizado entonces eh, lógicamente las principales aplicaciones por lo menos en el primer momento son esencialmente financieras luego veremos que esa transparencia en la que se apoya y esa trazabilidad pues lógicamente lo podemos aplicar a un montón de sectores como puede ser la industria 4.0 el sector alimentario y un, un montón de y, y casi prácticamente en cualquier sector económico no pero principalmente como vais a ver Va a ser el financiero el que vamos a abordar esta tarde. Seguro que, que habéis escuchado a, oír los tokens no fungibles, ¿no? A lo mejor habéis oído hablar del arte digital. Yo sé que María José, seguro, <laughs> María José conoce perfectamente los tokens no fungibles. Carmen, y... una, una cosa, no, no es por alusiones, es porque, como nos comentan en el chat, que estás haciendo los spoilers de la segunda diapositiva, porque se ve. La presentación más la diapositiva siguiente. No sé si lo puedes modificar para pues... no hacernos spoiler, como dice Jorge Toledo. Pues la verdad es que yo con esta, con, con, con esta plataforma no me aclaro mucho y ya has visto que me rechazaba. No sé cómo tengo que compartirlo, Sheila. A ver, y dale a, a, a visualizar completa la pantalla y luego te entras de nuevo en Zoom. Y desde Zoom le das a compartir la pantalla que tienes abierta completa en el, en el ordenador, la que tienes en, en previsualización. Deja de compartir esta. Vale, y ahora abres primero tu fichero. Déjalo abierto. Lo tengo abierto. Y lo tienes abierto en. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, ahora perfecto. Ahora bueno. sí. <laughs> vale, genial. Bueno, tampoco estaba mal hacer de spoiler. ¿eh? Bien. Eh, bueno, pues como os comentaba, eh, una de las grandes aplicaciones que está teniendo la, la tecnología ahora mismo y que está irrumpiendo más incluso que, que, que lo estaban haciendo las criptomonedas, aunque parezca mentira es el arte digital, no, el coleccionable y los videojuegos. Vais a ver ahora cómo está transformándose eh, la, eh, el internet que conocemos, no, la web que conocemos, y cómo está esta tecnología dándole un back-end que hace posible que hagamos cosas que no nos podíamos ni plantear con la web 2.0. Quizá tendríamos que ver un poco la evolución de, de cómo evolucionado la web, no, al final eh, in, es, obviamente, Internet es una cosa, es esa interconexión de ordenadores que nos permite transferir comunicación y la web es una de las formas en las que accedemos a esa información. ¿no? Pero nunca ha sido así, es decir, en una primera etapa la web era una web estática, simplemente nos ofrecía información y ya está. A partir de 2005 es cuando realmente con la web podemos interactuar y podemos crear contenidos y nacen las redes sociales eh, y podemos eh, tener una interacción ¿no? y con otros también a través de la web. y a partir del año 2020, fijaros que, que estamos ahora en pleno, en pleno fenómeno incipiente fenómeno, eh, es cuando está surgiendo la web 3.0, quizá también acelerada por la pandemia, ¿no? pero mmm, fijaros que, que la web 3.0, lo que nos va a hacer lo que nos va a permitir es que, eh, si os fijáis en Internet, hemos, le hemos llamado el, eh, la sociedad de la información, Internet de la información, y ahora va, se abre una nueva época en la que en esa 3.0 vamos a compartir valor. ¿no? Es decir, si os fijáis en la 2.0 generábamos contenidos, ¿no? no simplemente éramos unos eh, espectadores estáticos, sino que podíamos interaccionar. Pero en esta 3.0 vamos a poder crear valor, no solo contenido, no solo información. Vamos a poder crear valor y compartirlo. Esto es algo revolucionario porque fijaros lo que ha conseguido Internet con esa posibilidad de compartir información, interaccionar con ella en la 2.0. Pues imaginad lo que puede suponer que eh, creemos valor y lo compartamos a través de la web. ¿no? Esto es algo revolucionario. ¿El problema cuál es? Eh, fijaros que la 2.0 ha sido una, una web que nos ha permitido hacer muchas cosas, pero ha sido acaparada por las grandes plataformas. ¿no? Es decir, la tecnología ha sido dominada por las grandes Big Tech. Esas grandes Big Tech son las que realmente han explotado, entre comillas, el negocio y han hecho un negocio del de, Big Data, ¿no? de, los, de los datos, en eh, los que, francamente, en, hemos sido un poco utilizados, ¿no? entre comillas. Pero imaginad que con esa identidad que comentaba ayer María José y esa identidad soberana, nosotros fuéramos realmente soberanos de nuestros datos y activos, que es de lo que se trata la web 3.0 o de lo que se debería tratar. Con, con blockchain lo que conseguimos es que ten, tenemos unos intercambios peer-to-peer. -peer. Es decir, realmente, eh, pues no sé si habéis tenido contacto con BitTorrent, eh, ese, ese tipo de plataformas en las que entre pares podemos compartir. ¿no? Pues imaginad esa, esa plataforma, ¿no? Eh, esa forma de compartir peer-to-peer -peer, eh, a través de blockchain. Blockchain permite que sea completamente horizontal. Por eso decíamos que es una tecnología muy cooperativa, porque podemos trabajar entre todos ¿no? en una plataforma, pero eh, construida por todos nosotros. Si además es, en la identidad somos soberanos de nuestra identidad, nuestros datos son nuestros y decidimos compartir con qué queremos. Pero si los compartimos, es decir, si queremos eh, damos acceso a nuestros datos, fijaros que en esta web 3.0 podremos cobrar, no entre comillas, es decir, seguro que habéis oído que en la darknet etcétera se venden perfiles nuestros, que nuestros datos no son nuestros, que incluso se pueden llegar a pagar 800 euros por los perfiles, etcétera, no, es decir, hay todo un negocio alrededor de nuestros datos. En los que nosotros no nos enteramos, ¿no? no sabemos dónde están nuestros datos, nos tenemos por ahí redes perdigados, pero es que tampoco sacamos ningún beneficio de ello. ¿no? Es decir, a veces aceptamos todas las cookies del mundo simplemente por no tener que esperar más no, a tener la información. Y eso es el gancho, ¿no? es, es realmente el, el, el mecanismo por el cual se mantienen estas plataformas y por el cual nosotros accedemos a información, pero a cambio de una interacción que va dejando un rastro digital y que va generando unos perfiles que, por supuesto, son muy interesantes para las grandes big tech. Cuando vemos esta, esta tecnología así, tan, tan chula, ¿no? con tanto color, pues bueno pensamos, ¿y esto ¿Dónde, en, en, en qué se basó ¿no? Satoshi Nakamoto para poder crear esta cosa tan disruptiva que nos va a permitir eh, poder compartir valor en, a través de la web? Eh, fijaros que yo aquí os he traído una cosa preciosa. <laughs> y seguro que Abisel llegará ¿Eh? Es eh, la primera letra de cambio, que es valenciana. La primera letra de cambio, eh, si conocéis los títulos valores, eh, los títulos de crédito. Eh, los títulos de crédito tenemos principalmente, y luego hablaré de ellos, la letra de cambio, eh, que es una orden de pago, eh, el pagaré, que es una promesa, y el cheque, que todos conocemos que es, al final es una letra que en el que librado es en la entidad bancaria. Bueno, fijaros que durante toda la historia de la humanidad hemos trabajado... Y hemos buscado formas de trasladar el valor, ¿no? De trasladar el valor en el tiempo y en el espacio, de una forma segura, que no nos robaran, que no nos, ja que no nos robaran ni nos asaltaran en los caminos, ¿no? Fijaros que estamos hablando del año 1371. Sabéis que Valencia fue una comunidad próspera, tuvimos mucho comercio con la seda, tenemos ahí la yotja de, de, de Valencia, ¿no? tenemos un incipiente comercio, y de hecho, como veis, este es el primer, el primer eh, históricamente es lo primero que se conserva, ¿no? el primer dato que se conserva en una letra de cambio. Pero fijaros lo curioso que es. Realmente no tenemos la letra de cambio, sino que tenemos el libro de asiento de pagos, de, que se llama el libro de clavería comuna, que era el pago entre ayuntamientos, ¿no? entre comunidades, que se iban anotando. Lo digo porque realmente blockchain es esto. No imaginéis que tenemos un título como tal, sino que realmente son anotaciones. Imaginad que el blockchain, la cadena de bloques, es un gran archivo, un gran libro contable, en el que vamos anotando todas las entradas de activos. Es decir, como toda contabilidad, lleva una partida doble. Es decir, eh, lo bueno que tiene blockchain es que compensa y liquida de forma automática. El software compensa y liquida. Y esto es interesante desde un punto de vista mercantil y financiero, es increíble, porque nos permite poder realizar transacciones entre pares, entre nosotros, sin que necesitemos un banco inter de, de intermediario. ¿eh? Es decir, yo puedo transferir ese valor a María José sin que necesitemos a nadie. ¿Mm? de wallet a wallet, como vamos a ver. Pero no, yo no le estoy mandando, entre comillas, nada a María José, lo estamos anotando. ¿eh? Es el software el que luego compensará y liquidará. Cuando yo haga la transferencia a María José, de mi wallet me restará los activos y se los sumará al de María José. Por tanto, siempre va a cuadrar perfectamente este libro contable. Fijaros que el, la cadena de trazabilidad nos va a recordar mucho a los endosos, ¿no? Es decir, realmente estamos haciendo una transacción en cadena, que es como una cadena de endosos. Bueno, y esto realmente es la música de siempre del derecho mercantil. Al final todo se basa en esto, en compensar y liquidar. Es esa música que siempre se oye en una simple contabilidad o en un sistema. Eh, bursátil, ¿no? en un mercado financiero. Podríamos estar hablando de las grandes transacciones que hay en los mercados de valores y estaríamos al final muriendo en, una en, un, en un mecanismo tan sencillo como este, compensar y liquidar. Y esto es lo que hace el software de forma automatizada. Bueno, en una versión más moderna, ¿veis? Tenemos aquí una aplicación que hemos desarrollado en el grupo de investigación sobre nuestra blockchain que como veis eh, es muy sencillo es decir nosotros tenemos una aplicación móvil es muy sencilla tú ingresas en la aplicación como cualquier otra aplicación eh, tú tienes tu password ¿no? y aquí tienes recibir DidiNet. Edge. Didine Edge es nuestro grupo de investigación y decidimos nuestro grupo de investigación en el que también trabaja María José es de dinero digital y redes de pagos ¿no? en red en red, porque eh, son sistemas de pago nuevos que se basan en tecnología blockchain. Bien, si os fijáis, nosotros simplemente tenemos aquí recibir DidiNets, transmitir DidiNets, historial completo, historial propio y acuñar moneda. Eh, nosotros no estamos programando sobre la red directamente, ya veis que es muy sencillo. Nosotros, con una simple aplicación, hemos diseñado una red que tiene una API muy fácil, muy manejable. Es como un API. Fijaros que gracias a las APIs podemos tener banca abierta, la segunda directiva de medios de pago, que todos ahora podemos tener eh, Bizum, Revolut, etcétera. Tenemos doble factor de autenticación, tenemos las APIs de, de la segunda directiva de medios de pago y nosotros lo hemos hecho un poco parecido ¿no? en, en el grupo y hemos hecho un API, bueno, no han, hemos hecho, ha hecho realmente Ramón, que no nos puede acompañar hoy, que permite que nosotros podamos interactuar a través del API directamente en la cadena. Es decir, cuando nosotros le vamos a, a recibir o a transmitir, yo le, voy a, yo le transfiero a María José los DTNETs, sé cuál es su clave pública, puedo hacer un, simplemente un QR o puedo poner su clave pública y transferirlo. ¿eh? Yo tendría un historial completo, porque fijaros, yo acuño moneda, soy banco central. Yo acuño los Didinets, ahí, por ejemplo, pongamos 1000 Didinets, entonces yo le mando 100 a María José, a mí me quedarían 900 y a María José le ingresarían 100. Y esto es lo que va a hacer, lo que vamos a hacer con la aplicación y se escribiría y se registraría en la blockchain. Pero no necesitamos saber blockchain, ¿me entendéis lo que quiero decir? Es algo muy sencillo, muy usable, muy fácil. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, para la prueba piloto que vamos a hacer con el Ayuntamiento de Campello. Para hacer una red privada y hacer una moneda local. Y luego, si tenemos tiempo, lo dejamos para el debate y os lo comento, ¿no? En qué consiste hacer una moneda local, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué nos permite hacer la tecnología ahora mismo ¿eh? que antes no podíamos hacer? Fijaros cómo vamos a definir el wallet. ¿eh? El wallet que hablábamos ayer de identidad. ¿eh? Eh, bueno, que realmente lo que nos permite es, alm es almacenar las claves, ¿eh? la clave pública que es como el IBAN, no, es decir, fijaros que no estamos hablando de cuentas bancarias, eso es otro dato interesante porque nosotros para mandar valor, para hacer una transferencia de DidiNet no necesitamos cuentas bancarias, hacemos la transferencia de wallet a wallet, es decir, María José tiene que estar ingresada en el sistema y entonces yo le mandaría los DidiNet, vale, algo tan sencillo como descargarse la aplicación, nada más. Bien, yo le mando sin cuenta bancaria y María José recibe. ¿eh? Pero, lo, ¿dónde mando? El, en el símil que pondríamos que todos conocemos, la clave pública sería el Iván. ¿De acuerdo? Y yo estaría firmando con mi clave privada. Por eso decimos que cuando se pierde la clave privada tenemos un problema muy serio. ¿eh? Porque es nuestra identidad, es como nosotros firmamos nuestra identidad. Recordad que comentábamos ayer que Satoshi Nakamoto, cuando creó este sistema revolucionario de sistema de pagos descentralizado, ¿no? lo definió como una cadena de firmas y de sellos temporales. Nosotros en este historial veríamos un historial completo de todas las transacciones: de Vicente, de María José, de Jorge, es decir, todos los que estaríamos transfiriendo eh, de forma masiva. En cuestión de segundos, miles de transacciones que puede, que puede reflejar la blockchain. ¿eh? Tiene una capacidad increíble de trabajo. Ahora, fijaros que llevamos, la cadena lleva el libro diario contable de todas las operaciones, por eso decimos que es tan segura y tan trazable, pero cada activo, cada tendríamos su historial completo. ¿eh? su historial propio, perdón. Tenemos un historial completo, un libro diario y cada activo tendría su libro mayor. Ahora luego vamos a ir viendo más, ¿eh? pero de momento quedaros con estos conceptos. ¿Cuál es lo, lo bueno que tenemos? ¿no? Fijaros que hablamos, como en el libro anterior, de anotaciones. ¿eh? En un sistema financiero hablaríamos de anotaciones centralizadas. Tendríamos un servicio de compensación y liquidación. Un etcétera, etcétera, ¿no? no vamos a hablar del mercado de valores, vamos a hablar del mercado descentralizado. Y eso implica que las anotaciones no las hace nadie, sino que las hacemos nosotros. Yo transfiero, doy la orden yo. Importante, abandonamos el concepto de orden de pago, porque si yo en este sistema que tengo custodiado mi wallet, yo soy quien ejecuta las órdenes yo mismo. Soy el que manda a María José. No necesito a un banco ordenante y a un banco beneficiario. ¿Me entendéis? Por eso decimos que es peer to -peer, porque realmente yo soy soberana de mis activos y yo mando a María José. Y María José recibe soberanamente mis activos. No necesitamos a nadie más. No necesitamos comportarnos como menores de edad a nivel financiero, porque somos mayores de edad y manejamos nuestros activos con nuestro wallet. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y esto es lo que realmente nos va a empoderar, porque si no simplemente tendríamos una tecnología que trabaja más rápido y es más eficiente, punto. Y al final eso a quien le beneficiaría sería a los bancos, no a nosotros, ¿no? En fin. Eh, fijaros que nosotros tenemos como socio a, a, a ISTEC, a CCV, que es la empresa pública de la Generalitat, que bueno eh, trabajamos con ellos. La forma de que ingrese la clave, la, como clave, eh, como firma cualificada, el que poder firmar, ¿no? En la blockchain, poder firmar con firma cualificada sería de un, de un punto de vista jurídico, increíble y es posible. ¿eh? Los algoritmos de curva elíptica son compatibles, los de firma y, eh, cualificada y los de la blockchain. Por tanto, no habría ningún problema, son operables, se podría leerlos. Y además, fijaros que la ventaja de que sea eh, ISTEC Socia es que efectivamente nos puede dar un gran servicio eh, a todos los valencianos. Solo falta darle un empujoncito, ¿no? Y, y ver si le damos un empuje. Eh, entonces, ¿qué es un criptoactivo? No? ¿Estáis preguntando? Fijaros qué, qué importante es. Cuando nosotros hablamos de esa anotación contable, decimos que es un libro diario compartido replicado entre varios nodos. Por tanto, es infalsificable. Eso es lo que permite que yo le pueda transferir valor a María José y que nadie lo pueda copiar. Es decir, fijaros que los activos, el dinero tal como lo conocemos ahora mismo, solo el 10% es dinero físico y el 90% es electrónico, son apuntes contables. ¿no? Esos apuntes contables, si no tuviéramos unas entidades de crédito supervisadas, etcétera, etcétera, pues podrían hacer trampas. ¿No? Claro, podrían de repente hacerle desaparecer a María José euros de su cuenta o aparecerme a mí, muchos más, ¿no? Es decir, eh, son dígitos, podríamos multiplicarlos, replicarlos y no habría un original ¿no? el tener esa anotación de una forma replicada en varios nodos, lo que nos va a dar es una cosa muy interesante y es que tenemos el original viviendo en la cadena. Es decir, cuando hablamos de digitalización de la administración, de las empresas, etcétera, etcétera, todo el mundo dice, guau, me pongo una página web, hago una junta telemática, una asamblea, el Consejo Rector lo hago de forma telemática. Hombre, no, no solo eso. Es decir, ¿yo voy a poder guardar las actas del Consejo Rector en la cadena? Sí. ¿Y yo puedo demostrar que ese día, a esa hora, se tomó ese acuerdo? Sí. Eso realmente lo, lo interesante. Es decir, lo interesante es que el original es digital, es el que está en la cadena. No, un document, no una fotocopia escaneada, firmada por mí, luego digitalmente, que luego subo a la plataforma. Que el... No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el original es digital. Ese es uno de los grandes cambios. Es decir, olvidémonos de que cada vez que dijimos... Eh, que cuando nos vamos a digitalizar acabamos con un bosque. ¿Eh? Es decir, no, un momento, el original es el digital. Y además, como lo tenemos replicado, lo podemos compartir. Y no hace falta que yo mande ninguna copia a nadie, simplemente le puedo dar acceso a ese activo y consultarlo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eso es realmente lo... lo, lo la nueva digitalización, ¿no? de cómo realmente es la verdadera digitalización. Es decir, lo que hemos estado haciendo ahora han sido avances, pero nunca hemos llegado a tener un, un original digital ¿no? o un original o un documento único. Ahora tenemos, fijaros, unicidad. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que sirve para identificar personas, físicas, jurídicas, podemos identificar documentos, podemos identificar objetos del mundo real. Es decir, realmente lo que hace blockchain es dar identidad a las cosas y a las personas. Es decir, en un mundo en el que vivíamos digital, en el que todo era mmm, replicable cientos millones de veces, eh, al final los artistas vivían... Pues con los derechos de autor completamente amenazados, ¿no? Porque nos podíamos descargar 20.000 veces la película, el audio, etc. Fijaros que hemos dicho al principio, arte, eh, videojuegos, ¿no? No fungibles. No fungible significa que no lo puedo cambiar por nada, que no es intercambiable, es único. Por tanto, fijaros que nosotros siempre unimos a la palabra único. Algo que tiene mucho valor, ¿no? Es decir, cuando yo digo, me voy a una tienda y compro algo, digo, bueno, aquí hay tres tropecientos igual. Pero yo digo, esto es único, es una pieza única. No se puede copiar, no se puede replicar, ¿no? Realmente le estamos dando valor a los objetos. Fijaros que antes de blockchain teníamos, por supuesto, activos digitales, hemos tenido toda la vida, ¿no? Eh, pero no, no los, los podíamos intercambiar, pero no de una manera confiable y eficiente, porque no sabíamos si realmente era original y si realmente pertenecía al autor. ¿no? Ahora podemos trazar e identificar el, el origen, el productor. Fijaros esto lo disruptivo que es, porque realmente lo que va a permitir es que eh, tengamos la posibilidad de que digitalmente se le pueda retribuir a quien ha aportado el valor a la comunidad digital. ¿no? Es decir, no, tenemos, no necesitamos un intermediario para poderle pagar al músico, al artista, a cualquiera que ha generado un valor y lo ha compartido. ¿no? Le, podremos, le podremos de alguna forma pagar. Y eso lo podemos hacer con dinero digital. Ese es otro problema que vamos a hablar ahora. ¿eh? Porque eh, lo bueno que va a tener, vamos a ver en la tecnología es que ese gran libro mayor de activos monetarios, activos no fungibles, fungibles, etcétera, eh, para que sea todo dentro de la cadena, dentro de, de ese gran registro, tiene, tenemos que tokenizar el dinero, tenemos que hacerlo eh, entendible para, para ese protocolo. Fijaros, yo creo que esto es la mejor forma para poder entender qué es realmente blockchain, ¿no? Yo creo que yo, después de esto que fue este año, es cuando realmente creo que entendí lo que era blockchain, ¿no? Fijaros qué hicieron. ¿Lo conocéis este caso? Hubo un, una serigrafía de Bansky, era la impresión 325 de 500, ¿no? De la serie. Y, eh, como veis, lo que hicieron fue quemarla y digitalizarla. Con eso reivindicaron los activistas ¿no? de blockchain que desaparecía el original físico y lo convertían en digital. Por tanto el valor estaba dentro de la cadena no fuera. El original era el digital, el físico lo habían eliminado. Y es realmente cuando entiendes que hemos pasado a, otro, a otra dimensión, no hemos pasado a la dimensión, en qué el valor está dentro, de, está en lo digital, no en lo de fuera. ¿no? Porque al poderlo digitalizar de esa manera, vamos a poder comerciar con ellos de una forma como podemos tratar a un valor financiero. ¿no? Ahora veréis que tenemos un gran mercado, de, eh, una gran plataforma donde se compran y se venden tokens no fungibles, que son los tokens únicos que no se pueden intercambiar. Son diferentes. No sé si conocéis el caso de las, las CryptoKitties de Ethereum, cuando hubo un boom de CryptoKitties. Es un token RC720 que permite crear tokens únicos. Por ejemplo, en este caso eran gatos que se cruzaban entre ellos, tenían, más, tenían hijos ¿no? y tenían mascotas, se vendían luego, etc. Esto es el mundo de los coleccionables. ¿no? También es un mundo por. Pero fijaros que aquí tenemos vuestro sector, ¿no? ¿Qué estamos, qué es lo que ahora, de alguna forma, eh, hoy leía que Facebook va a contratar 10.000 eh, va 10.000 puestos de trabajo en Europa para crear el metaverso. ¿Qué es el metaverso, no? Es decir, fijaros, hemos dicho, web 3.0 blockchain, principalmente, además de otras tecnologías, pero principalmente blockchain, tendríamos realidad aumentada, etcétera, etcétera, pero sobre todo blockchain. Y un metaverso. En un metaverso tenemos una realidad paralela, un, un matrix, ¿no? Donde vamos a crear nuestros activos digitales. ¿Veis? Esta, esta plataforma descentralizada es de Centraland, que eh, vende propiedades digitales. ¿Y qué hacemos en Decentraland? Pues en Decentraland es, un, es una combinación entre tokens no fungibles, únicos y repetibles. Yo puedo tener mi propiedad porque mi propiedad es única. Tengo mi tierra y mi territorio, ¿no? con mi casa, mis árboles. Y, y, y además yo puedo comprar y vender. Y normalmente se asocian con videojuegos. En los videojuegos yo comparto, interactúo con, otras, con otros jugadores. Tenemos marketplace dentro de la plataforma con los cuales yo compro árboles, es decir, me monto una vida paralela completamente en el metaverso. Y tengo mi, fijaros, mi, mi propiedad, ¿no? mi propiedad digital, mi token no fungible. Carmen, disculpa que no sé qué ha pasado, pero se ha ido tu voz. Carmen, ¿me escuchas? ¿Ahora me oís? Vale. Bueno, lo que se estaba diciendo es decir, fijaros que eh, tenemos una parcela única, ¿no? Y esto es un videojuego realmente, es una realidad paralela que nos creamos y e interaccionamos entre nosotros y tal, pero... Fijaros que como, tal y como lo está planteando Facebook, quiere plantear eh, mundos paralelos de oficinas, etc. Es decir, que montemos eh, un mundo económico paralelo en un metaverso. Y por qué no un sector inmobiliario, que podríamos crear un sector inmobiliario en una web 3.0, metaverso, ¿eh? en el que nosotros tuviéramos dibujado perfectamente nuestra parcela, nuestro tal, y tuviéramos un gemelo digital, ¿no? del físico que tenemos en el mundo real. Cambiaría completamente la forma de vender las casas, de planificar, ¿no? De, de todo. Y mirad, qué curioso, hoy mismo acabo de ver que tenemos la primera eh, empresa de, que se dedica, pues como veis, a, se llama eh, Meta, Metaverse Group, ¿no? Y es la primera empresa inmobiliaria, ¿no? Del metaverso. Bueno, es una opción. Es decir, si, general, si realmente la gente compra terrenos en el metaverso y hay varios metaversos diferentes, pues quizá tendremos que montar una inmobiliaria, ¿no? Y como decíamos de broma en el Congreso, si te acuerdas, María José, también decíamos de montar un despacho de abogados en el metaverso, ¿no? Para poder asesorar aquellos problemas que tuvieran con las hipotecas del metaverso, ¿no? O etcétera. En fin. ¿Es el killer app? Puede ser. Probablemente estemos del, delante del killer app de, de que sea la aplicación que realmente asesine a la web 2.0 de alguna manera y nos pasemos a otro concepto de plataforma digital, ¿no? a otro concepto de plataforma web. Desde luego. Mmm, Hoy en día, el mundo del videojuego es increíble lo que está moviendo, y claro, esta conjunción de token no fungible, en la que yo puedo recompensar, puedo ganar premios dentro de la, dentro de la plataforma y luego puedo intercambiar y vender en un mercado. Que ahora hablaremos de los mercados, etcétera. Esto genera el que podamos estar, para que me entendáis, y no quiero que me malinterprete, pero es verdad, con, ante un nuevo, un nuevo puesto de trabajo. Cuando a veces oímos de eh, no sé qué institución ha dicho que los puestos de trabajo van a cambiar completamente, hay muchos visionarios ¿no? que dicen que en 30 años los puestos de trabajo que conocemos van a desaparecer en su mayoría y van a haber otros nuevos. ¿no? Bueno, en fin, pues quizá estemos delante de un nuevo, de un nuevo perfil, ¿no? el de eh, una empresa inmobiliaria del metaverso, ¿no? vendedor de inmuebles, gestor, es decir, no lo sé. Y claro, para que un activo sea líquido, porque todos los activos necesitamos que sean líquidos, ¿no? Pues necesitamos un mercado, como es lógico. Y fijaros quién admite ahora, desde hace muy poquito, el que se vendan tokens no fungibles en su mercado. Imaginad lo que supone esto. Ya no estamos ante una plataforma como es OpenSea, que es... Eh, del mundo cripto, ¿no? Esta es una plataforma de las de toda la vida, ¿no? Y que ahora ya se ha pasado también al lado cripto, ¿no? Y no solo eBay, tenemos un montón de Visa, Mastercard, etcétera, que están todas desembarcando en el mundo de las criptomonedas, los tokens no fungibles, del metaverso, etcétera, etcétera. Ya tenemos un marketplace gigantesco. ¿eh? Pero hemos dicho que todo mercado necesita liquidez. ¿Y liquidez qué es? Obtener tener un activo, pero que yo lo pueda vender y que me den dinero por él, ¿no? Es decir, no me sirve de nada tener un activo si yo no lo puedo vender. Necesito un mercado siempre. Y un mercado significa que hay gente que compra, gente que vende y gente que está dispuesta a pagar. ¿A pagar qué? ¿No? Que, que, ¿Cómo pagamos esto? Fijaros que nosotros decimos que pagamos, pero cuando pagamos nosotros siempre estamos pensando en dinero fiat, en dinero euros, ¿no? Eh, últimamente ya hemos cambiado un poco, nos hemos hecho, como diría Christine Lagarde, hemos abierto la mente financiera y ya admitimos, hasta, hasta Bitcoin admitimos, ¿no? Y en algunos comercios tradicionales, pues ya empiezan a aceptar el pago con Bitcoin. Bueno, esto da un poco de miedo, porque sobre todo a la estabilidad financiera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo pagamos dentro de esta plataforma? Quiero decir, yo le he dicho, hemos empezado diciendo que a María José yo le transfería unos tokens que los llamaba Didinet y que representaban dinero. Probablemente haríamos una paridad, ¿no? Un token Didinet. Un euro digital, ¿no? un, representando un euro. Esto sería una stablecoin, ¿no? Una moneda estable. Pero fijaros que nosotros la moneda originaria, ¿no? la, la CTEN, por decirlo de alguna manera, cripto, es Bitcoin. Y Bitcoin es de todo menos estable. No hace no, no falta que hablemos ahora de, de las subidas y bajadas de Bitcoin. Pero sí que ciertamente esto lo inhabilita para ser un medio de pago. ¿Por qué? Porque la gente no paga con Bitcoin o no lo hace mayoritariamente. Bueno, no lo hace porque prefiere quedárselo a ver si gana más dinero, ¿no? Digo yo. Es decir, si yo tengo un activo, yo me compro un NFT, un terreno en el metaverso. Pero pagaré con Bitcoin. Pues eh, si no tengo más remedio, porque claro, hemos dicho que no tenemos cuenta bancaria. No tenemos un IBAN donde mandaros eh, el dinero, ¿no? Tenemos una clave pública. Pero no tenemos un IBAN, ni una cuenta, ni un banco... Eh, no, no tenemos ningún banco que intermedie, no tenemos es peer to peer ya, yeah, ya, yeah. entonces ¿cómo lo hacemos? ¿no? ¿cómo lo hacemos? pues, o hacemos como hemos dicho nosotros, ¿no? Una, nos inventamos una moneda que es el Didinet, que nos hemos inventado en el grupo de investigación y lo hemos hecho siguiendo lo que nos dice Mica, ahora hablaremos Mica, que es un reglamento comunitario de mercado de criptoactivos, ¿no? Nos lo inventamos y decimos paridad uno a uno. Ya, muy bien. Lo hemos solucionado. Porque yo luego me voy con los Didinet a un banco y ¿qué me dice el banco? Que esa moneda no la reconoce. ¿De, que, de dónde me he sacado yo un Didinet? que dónde está escrito que vale un euro, que eso me han timado, es un cromo, ¿no? es una estampita, como el, el timo de la estampita, vamos a ver, eso es un cromo, eso, ¿dónde está? No, no cotiza en ningún lado, no, 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 hemos dicho la palabra mágica, cotizar, claro, pero ¿y si yo los didinets los vendo? Claro, y yo tengo liquidez porque yo voy a un, a un exchange, a una casa de cambio, y lo que hago es cambiar dinero fiat por criptomoneda, que es lo que hacen los, las casas de cambio, los exchanges que habréis oído. ¿no? Coinbase, eh, Binance, Binance, como dicen, Bit2Me, que es de aquí de Alicante, es un exchange. Es decir, me compran la moneda, me compran los tokens y a cambio me dan. Eh, eh, hacen de intermediario de plataforma intermediaria para que otra persona interesada compre con fiat dinero. Dinero tokenizado, o sea, tokens. ¿no? Yo, ¿cómo, ¿cómo tengo los Bitcoin? ¿O cómo tengo los DDNETs? Bueno, pues, o en el caso de Bitcoin me dedico a la minería y los obtengo de mi trabajo en la, en, en la comunidad ¿no? minando o los compro o me los entregan a cambio de otro activo digital, ¿no? me los permutan. En el caso de, de nuestros Didinets, por ejemplo, que los vamos a utilizar en Campello sería tokenizando una subvención, una subvención, un vale comida, etcétera. En definitiva tendríamos, fijaros, para que lo entendáis, estaríamos hablando como de fichas de casino, ¿no? Realmente. Yo ingreso en la plataforma y con la ficha de casino entro en el casino y juego a la ruleta y a lo que yo quiera. Y cuando salgo, cambio las fichas por dinero. Vale. Pero vais a ver que no es tan sencillo. Porque tenemos un sistema financiero. Tenemos el blanqueo de capitales, tenemos la financiación del terrorismo, tenemos un montón de cosas ¿no? que pueden convertir esto en una actividad peligrosa. Bueno, pero ese gran libro contable nos sirve también para hacer industria 4.0. Fijaros que seguro que habéis oído hablar de IoT, del Internet de las Cosas, ¿no? de toda la cantidad de información que mandan los dispositivos y fijaros que también tenemos producción de carne ¿Mm? fijaros cuando hablábamos del pollo de carrefour el otro día ¿no? eh, bueno yo nace en la granja y voy subiendo la información por cada paso que va dando ese filete hasta que me llega a mí y yo podría luego con un qr acceder a la información desde origen y comprobar la trazabilidad desde sabría cuándo cuando se procesó, cuando se fue al empaquetado, cuando se transportó, cuando llegó a distribución y cuando finalmente llegó al retail y me llegó a mí. Fijaros que lo que hacemos es crear un gemelo digital, ¿no? Y fijaros cómo ese gemelo digital, de alguna forma, va recogiendo su propia historia. De alguna manera, cuando alguien tiene historia tiene una identidad, ¿no? Yo, soy, yo tengo conciencia de mí, ¿no? Y la gente me identifica porque yo soy una persona que tengo una historia y yo puedo acreditar esa historia, ¿no? Puedo verificarla. Fijaros, esto es lo, lo, lo grande, ¿no? Que tiene esta tecnología. Es decir, que yo podría verificarlo todos estos pasos, ¿no? Según como planteáramos, pero si quisiéramos una. una realmente una aplicación de trazabilidad de blockchain para dar eh, fijaros eh, más fuerza a todo el ecosistema no porque realmente lo que estamos haciendo aquí es que creamos un ecosistema alrededor del filete que en el que todos participan y van alimentándole con la información con la historia no pero es esta aplicación la comparten todos los de la, todos los de, en la cadena logística ¿no? hasta llegarme a mí. Y todos colaboran y participan alimentando a este gemelo digital que finalmente me llega. Claro, con lo que hemos visto antes, pues diríamos, realmente el metaverso es ese filete imaginario, ese gemelo digital, ¿no? Pero yo en el mundo real tengo un filete de verdad que me llega, ¿no? En el caso del metaverso, de los toques no fungibles que hemos visto, Realmente en esos, en esos toques no fungibles no existe nada, no representan nada. Son nativos digitales y, se, y son ellos nacidos dentro de la cadena. Aquí estamos hablando de otro concepto, estamos hablando de utilizar el gemelo digital de la industria 4.0 como un activo y tratarlo para darle esa trazabilidad ¿no? y que luego nosotros en el mundo real podemos tener una trazabilidad alimentaria. ¿Esto es interesante? Pues sí, porque sabemos en cada momento por dónde ha pasado y en qué el preciso instante. Sirve para cosas como lo de la carne mecha, ¿no? que se nos olvida con todo lo del COVID, pero yo creo que fue un tema alimentario, una alerta alimentaria de una intoxicación, fue muy peligrosa, ¿no? es decir, podemos tener problemas serios con los alimentos. Esto es tokenizar, ¿no? De alguna manera podemos convertir objetos del mundo real en una serie de dígitos y vincularlos. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que hablábamos de antes, ¿no? Las estampitas, es decir, porque claro, yo digo, hambre, yo aquí traigo unos tokens que me representan, oiga, a un coche. Y, 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 y me van a decir, ¿y de, y de dónde ha sacado este token? ¿No? Es decir, le han timado, ha comprado un token que dicen que representa un coche y no representa un coche, porque el coche lo tiene otro, lo ha vendido. ¿eh? Es decir, ¿cuál sería el problema? Que por un lado va el mundo real y por el otro el digital. Es decir, claro, aquí tenemos un problema de doble venta, clarísimo, que se soluciona con el Código Penal con una estafa, por supuesto. Pero mientras ese token ha ido por ahí circulando. ¿Cómo se hace? Pues, eh, o bien, se, en el caso de, hemos visto antes, ¿no? Un filete es más difícil, tendríamos que hacer una trazabilidad muy seria, ¿no? Por, por paquetes, por, por embalajes, por alguna forma que podíamos identificarlo, partidas, etc. En el caso de un edificio es muy fácil. ¿Por qué? Porque es muy fácil tokenizar un edificio. Nadie se anima. Podéis, podéis abrir el, el micrófono, eh. <laughs> Creo que Jorge y aquí, Jordi. Aquí los del gremio. Un edificio es fácil de tokenizar, ¿no? Jordi, tienes la palabra. Tienes el micro abierto. ¡Voy! Sí, sí. oh, yeah. Habla. <laughs> No. Hola. Jordi, lo has apagado. Sí, pero lo has apagado ha el micro, Jordi. Que, que hable sí, mientras que, Jorge. ¿Qué? Que, sí. que, que no quería decir nada, que se me ha escapado el dedo. Ah, vale, vale, pues entonces. Vale. <laughs> vale, pues entonces Jorge, que hable Jorge. <laughs> Eh, a ver, ¿me veis? Sí, sí. Vale. No, que okay. a ver, entiendo que un edificio es una cosa eh, justamente muy tangible, eh, no se va a cambiar de sitio, no va a desaparecer y, y digamos que es inconfundible, eh, o único, además, eh, ya de por sí. No sé si hay otro aspecto que haga que sea más fácilmente tokenizable. Así es, un edificio tiene una identidad fuerte, ¿no? Podemos decir, ¿no? Como en términos de tecnológicos, ¿no? Una identidad fuerte que no que no necesita más. Pero fijaros, y esto es un tema muy importante. Una cosa es la tecnología y otra cosa es el mundo del derecho. Y aquí no vale la tecnología. Quiero decir, tecnológicamente podemos hacer muchas cosas, pero luego el mundo del derecho nos va a decir que Oiga, no, no, esto no funciona así. Es decir, yo podría pensar, pues muy bien, yo cojo la referencia catastral y la meto en un hash, hago ¿no? eh, unos dígitos maravillosos aquí, chuchu, chum, hago magia, tengo un hash y vinculo, no sé, el libro del edificio, vinculo referencia catastral, no sé. ¿eh? Y, y yo esto, mira, qué fácil, lo pongo en una plataforma. Y puedo respaldar otro token, puedo hacer un fondo de inversión inmobiliario, puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Fijaros lo que podría hacer yo si tokenizara un inmueble y lo convirtiera en un valor fungible. Bueno, fungible. No tanto fungible, sino eh, negociable. ¿Me entendéis? Fácilmente. Eh, eh, objeto de inversión, fácilmente comprable, fácilmente en un clic, ¿no? En una, plata, en una aplicación como la que os enseñaba antes de DidiNet, que yo le diera transferir edificio. Y aquí te estaría yo transfiriendo el edificio. No vamos a poder. Y fijaros que aquí tenemos muchas tokenizaciones, claro, sí. Un edificio lo podríamos tokenizar: eh, oro, obras de arte. Pondríamos, y fijaros que además este activo, este gemelo, nos permite incorporar información, metadatos. Es decir, podríamos tener un metaverso del edificio, ¿no? por decirlo de alguna forma, en el que tuviéramos todo, todo, todos los oficios que han pasado por un edificio. Yo eh, estuve, mi hermano se ha concursal, yo llevaba muchos concursos, y claro, la, la anterior crisis fue pues como muchas constructoras, ¿no? Y yo nunca pude imaginar la cantidad de oficios que pasa a la hora de construir un edificio. O sea, es que realmente cuando, es cuando, cuando realmente tomas conciencia de la cantidad de gente que pasa por un edificio, ¿no? Y que finalmente eh, sabemos quién fue el pintor, el que puso la escayola, el que no se es... Cuidado, hay mucha información. Imaginad que tratamos el, el edificio como el filete, ¿no? Como este filete que hemos visto, que vamos pasando a todos con la aplicación y van escaneando con el QR y alimentando ese gran libro del edificio, ese gemelo digital que hemos diseñado en plano del edificio. Bien, ya veis que es sencillo, no, no es complejo, o sea, tecnológicamente no es complejo. Por ejemplo, con un automóvil, pues coges el número de bastidor. Y lo tokenizas, ¿no? lo, lo metes dentro del token, ¿no? lo escribes dentro de la cadena. Se puede, por supuesto. Podemos guardar en, la, en nuestra blockchain que hemos diseñado nosotros, podemos, se pueden guardar hasta vídeos ¿sí? dentro de la cadena. Imagínate eso lo que sería para los mercantilistas que me están escuchando, la compra sobre muestrario. ¿no? Incluso puedes tener ahí una muestra de una foto, una imagen, compra sobre catálogo a través de blockchain. Bien, esto es cómo funcionan los bloques, la tecnología. Podríamos tener una copia replicada, sincronizada en todos los nodos. Veis que a nivel de tecnología creo que es muy potente. Tenemos la historia de todas las transacciones en los bloques. Bueno, increíble, ¿no? Fijaros que nosotros, a nosotros nos invitaron. Eh, la asociación, el ELRA, la Asociación de Registradores de la Propiedad de Europeo, para que les dijéramos a ver cómo podrían ellos utilizar ¿no? el, el blockchain en su registro. Y como es lógico, nosotros le dijimos que para la publicidad del registro, <laughs> que entendíamos que la calificación era algo que no se puede automatizar, ni muchísimo menos, ahí eso, ese papel es insustituible. Cuando a veces se oye que blockchain va a acabar con los notarios y los registradores, no es verdad. Pero sí que es cierto que la tecnología puede apoyar, ¿no? puede incluso aumentar su valor ¿no? en, 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 en el mundo jurídico. Yo creo que les aumentaría. Y aumentaría el principio de publicidad registral. ¿no? Fijaros que de alguna forma nosotros aquí lo que haríamos en una blockchain sin que interviniera un registrador, sería simplemente una publicidad de hecho, ¿no? Porque es un registro que, como es público, ¿no? Que todo el mundo, de ahí las blockchains públicas como Bitcoin, etc., tienen esa resistencia, ¿no? Porque mmm, se puede ir por cualquiera, todo el mundo puede ver las transacciones, ¿no? Pues sería un poco la publicidad eh, del tráfico, ¿no? Por así decirlo, del tráfico blockchain y tendríamos una publicidad material reforzada y fijaros que qué bonito, podríamos tener unos buenos datos eh, registrales públicos, que es un poco como funciona, fijaros, el registro en el Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido tienen otro sistema de, de registro de la propiedad y, y fijaros, ¿por qué es importante? Pues porque generamos un, big, un open data y genera un big data. Es decir, hay simetría informativa en el mercado. Todos los operadores tienen acceso a la misma información. Por tanto, eso es, genera mercados perfectos, ¿no? o por lo menos corrige algunas deficiencias del mercado. El que los operadores tengan acceso a la misma información. Esto es lo, esta, bueno, esto nosotros estuvimos, fijaros, ya hace en noviembre, hace ya tres años de esto, ¿no? En noviembre de 2018 fue. Mirad, otro gran registro, el de marcas, ¿no? Marcas y diseños europeos. Lo tenemos en Alicante, en EUIPO. En y este mismo 17 de abril, la... Pusieron en marcha la, su blockchain con el bloque Génesis, el primer bloque de la cadena. Para esto mismo, ¿eh? para hacer, eh, para lo que nosotros comentábamos ¿no? del Open Data, y, y por un lado, ¿no? para el sistema de registro, de, para el buscador de marcas, ¿no? mejor dicho, y de diseños, y luego para otro, al, en paralelo, una, una aplicación de trazabilidad para luchar contra la piratería. ¿no? Nosotros, bueno, nosotros no, eh, Ramón, que hoy no nos puede acompañar, pero estuvo en el blocazón de, de Bruselas, de Wipo, eh, y todas las grandes marcas de lujo, estaba Chanel, Bisbitón, una pena no haber estado. <laughs> eh, eh, claro, quieren, quieren que se dé una solución de trazabilidad. Para poder trazar de dónde efectivamente viene el producto ¿no? que, se, que se introduce en el mercado europeo, ¿no? de dónde viene exactamente, porque las marcas son las primeras que fabrican fuera. Entonces, claro, muchas veces se producen problemas, ¿no? Se producen de problemas por importaciones paralelas, etc. Y fijaros, mira que, mirad qué que poquito hace. Que los registradores han dado publicidad a esta noticia. Están trabajando ahora con el libro registro del edificio. Bueno, estaríamos hablando de un gemelo, ¿no? De un gemelo digital del, del edificio. Que, en fin, esto realmente sería interesante si hiciéramos como el filete, ¿no? Es decir, que todos alimentaran a ese gemelo digital después y podríamos tener una trazabilidad de todos los oficios que han pasado, etcétera, etcétera. Y con esta idea estuvimos trabajando también con los registradores. Los registradores son socios cooperativistas también en Blockchain Food. ¿eh? Entonces, bueno, por lo que llevamos visto, parece que esta tecnología no tiene, tiene un futuro prometedor, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo soy una convencida también como tú, entonces realmente no, no, no hace falta que, que te diga que sí, que sí, que tiene realmente un futuro. Y, y a mí me interesa especialmente eh, porque esto sí que va a ser realmente un gemelo digital y se puede utilizar por el registro de la propiedad más que lo que tenemos actualmente. Es decir, que sí que puede incorporar... Mucho to, todos los detalles, absolutamente todos los detalles de la vivienda, del edificio, de la situación, absolutamente de todo. Mucha, recogerá seguramente mucha más información que, que en esos momentos tiene el, el registro de la propiedad. Entonces, lo veo más útil. Creo que sí que es importante que se ponga en marcha, por supuesto. Bueno, yo creo que serían serían bastante pioneros si lo hicieran. La verdad es que sí. Eh, Claro, fijaros que, que de todas maneras eh, y ahora vamos a ver cómo hemos dicho que una cosa es que tecnológicamente se puede hacer casi todo y otra cosa es lo que nos deja el marco legal, ¿no? Lo que podemos hacer legalmente, porque eh, esto está muy bien, pero pensad que nosotros tenemos un sistema financiero, un sistema jurídico centralizado, no descentralizado, es decir. Durante mucho tiempo hemos tenido muchos intermediarios que cumplían su papel. Quiero decir, cuando nosotros hablamos, hay que eliminar intermediarios, etc. Bueno, un momento, a ver, que sí que hay intermediarios que aportan, han aportado mucho valor y lo siguen haciendo. Y quizá ahora se reconfigurarán de otra manera. Pero siempre que sea para aportar más valor, no persistir por persistir. Entonces, eso es, un, eso es por un lado, pero por otro. Todo nuestro esquema mental, todas las leyes, piensan siempre en un sujeto central. El pequeño detalle de una orden de pago. Tendremos que cambiar muchas cosas, por ejemplo, de la segunda directiva de medios de pago, de la que hablaba, porque la segunda directiva habla de orden, orden de pago. No contempla el que un PIR pueda tras, transmitirle a otro PIR. Es decir, no contempla... Un mundo de transferencia de valor sin cuenta bancaria, como de hecho no existe hasta ahora, o hasta ahora no existía. ¿eh? Es decir, hasta ahora todos los sistemas que conocemos, todos los medios de pago que conocemos, acaban muriendo en una cuenta bancaria. Me da igual que sea Bizum o que sea lo que sea. Es decir, al final tenemos una tarjeta, tenemos una cuenta bancaria. Imaginad lo que supone un mundo en el que afloramos gente que no tiene cuenta bancaria. Y que claro, que podemos operar con miles de cuentas, porque yo puedo tener miles de wallets. De ahí la importancia de tener una identidad digital. ¿Eh? Por eso vamos a, ir, vamos, vamos a, ir como, vamos a ver cómo desde la Unión Europea no van a prohibir todo lo que puede generarse con esta tecnología, que vamos a ver ahora lo, lo negativo, ¿no? Entonces vamos a construir un edificio positivo, ¿no? Vamos a construir un edificio sobre la identidad digital, vamos a construir un edificio sobre los criptoactivos, pero que den seguridad y garantía, tanto jurídica como tecnológica, y vamos a construir un edificio en el que vamos a darle un nuevo marco legal a las plataformas para de esa forma tratar que las grandes big tech, las que, que ahora mismo dominan el mercado, es que no es que dominan el mercado, ya son el mercado directamente, ¿no? pues construyamos un mercado único digital que realmente tenga como centro a nosotros, ¿no? no a las grandes big tech. Entonces, tendremos que decirle al legislador que tiene que cambiar la forma de legislar. Que tiene que pensar en anotaciones descentralizadas, autogestionadas como una identidad y replicadas. ¿No? Que no estamos hablando tanto de registros de activos, sino que estamos hablando de registros de activos que de repente se convierten en monedas. ¿Mm? Y monedas que se convierten en activos. Es decir, estamos en una, realidad, una especie de realidad cuántica de los activos. Es decir, igual sirven para pagar que sirven para para especular que sirven, es decir, es como como los gatos rever, ¿no? Igual están vivos que muertos, no sé, es como que una realidad escurridiza. Importantísimo distinguir el marco regulatorio de la propia tecnología de lo que son sus usos y aplicaciones, es decir, yo eh, siento terror cuando oigo que han prohibido blockchain, como he oído decir. ¿no? O cuando oigo que la criptografía pone en peligro el sistema financiero. Un momento. Será la aplicación de la tecnología, pero no la tecnología. No nos volvamos locos, porque es que si no, es como decir, eh, no, no me pueden prohibir una tecnología. Eso es una conquista. ¿eh? Y eso María José lo sabe, que no, no, no se puede hacer. No podemos admitirlo. Eh, por favor, yo quiero seguridad jurídica y me regula la realidad nueva que ha creado la tecnología, pero no me la puede prohibir, porque no puede. Bien, cuando nosotros hablamos de la tecnología blockchain, estamos hablando de firma, ¿no? estamos hablando de bases de datos descentralizadas, replicadas, estamos hablando de criptografía clave asimétrica, cifro y descifro. Yo puedo mandar un mensaje ¿eh? y, y, y fijaros que, que yo me gusta mucho irme a la Edad Media, si puedo más, ¿no? Y hemos ido a la letra de cambio original. Y ahora vamos a, a los caballeros templarios, ¿no? El origen de los bancos como los conocemos ahora, en la actualidad, es decir... Ante el reto de trasladar eh, desde Inglaterra ¿no? hasta, hasta Jerusalén, pues tenían que, que, que de alguna forma llevar una carta cifrada para que en las encomiendas templarias le fueran abonando y fijaros, restando, compensando y liquidando de su dinero que dejaban en Inglaterra, por ejemplo, en España o donde fuera. Fijaros que utilizaban eh, criptografía y utilizaban un código secreto que verificaba tanto al documento como a la identidad del viajero. Y esto es blockchain. Es, salvar las distancias, ¿no? Pero podemos hacer esa similitud. ¿Y por qué? Porque la criptografía me permite el intercambio seguro de información, autentificando al remitente y garantizando la integridad del, del contenido en mensaje. ¿Eh? impidiendo que un tercero pueda acceder a la información eso es cifrar y eso qué es hemos dicho una carta no redactada en código cifrado pues esto es lo que realmente nos sirve porque fijaros esto es un derecho humano no esto es, una, es un derecho fundamental no la correspondencia nuestro estos, los derechos ¿no? Naciones Unidas, Roma, 1950, Tratado de la Unión Europea, nuestra propia Constitución, el BOE, en fin, en todo, lo tenemos recogido, ¿no? La inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, nuestra privacidad, realmente. ¿eh? Por tanto, acogiéndonos a ello, tenemos que decir que cif el cifrado no lo pueden prohibir, o pues no deberían, ¿no? Ob obviamente. Siempre que no sirva para delinquir ni para cometer, por supuesto, ¿eh? pero de entrada no se puede prohibir o no debería. Por tanto, como veis, aquí vamos uniendo todas las piezas, va todo unido: tecnología, negocio, regulación, es toda un, una cadena también. ¿no? Fijaros que tenemos blockchain, los activos digitales, cifrados, anónimos vamos a tener problemas. Y AML5. La normativa antilavado, blanqueo ya al mismo nivel, vamos a tener Mica, que nos lo va a permitir, nos lo va a permitir, pero vamos a tener que hacer pues como hacen los bancos, ¿no? Ver el origen del dinero, etcétera. Vamos a ver. Porque todo es fraudulento, todo es pirata, todo es oscuro, todo es negro. Estamos ya en un nivel ya avanzado de, de, en el mercado, ya de, de avance, ¿no? de la tecnología. Fijaros que... Estamos ya eh, hablando de empresas que están, pues como en su época fueron las grandes de la burbuja ¿no? del primer Internet. Estamos hablando de Coinbase, Binance, etcétera, que tienen una capitalización increíble. Necesitamos dinero, necesitamos dinero, necesitamos liquidez ¿no? dentro del mercado de blockchain. Pues, ¿cómo lo podemos hacer? Muy fácil. puesto Pues tokenicemos el dinero de curso legal. Hagamos eh, dinero electrónico tokenizado. Eso es algo que tenemos desde el año... Fijaros, yo publiqué un libro en el año 2003 dinero electrónico. Imaginaos si lleva tiempo eso pues en el mundo. ¿eh? Pues eh, hagamos un gemelo digital de cada euro electrónico. Y además, si nosotros, si os fijáis... Eh, tenemos EIDAS, que ayer habló mucho y muy bien María José, ¿no? del reglamento EIDAS. Bueno, pues imaginad que nosotros diseñamos esa cadena como hemos hecho en el laboratorio, siguiendo lo que dice EIDAS, haciendo que esa cadena de firmas y de sellos temporales estén sigan la configuración técnica y legal del reglamento. Tenemos una blockchain perfecta entonces, ¿no? Porque todas las blockchain cumplen con el imprescindible servicio de almacenamiento electrónico seguro que han parado bajo el reglamento de IDAS capaz de conservar las firmas electrónicas, sellos y certificados vinculados a los datos o documentos que se guardan de forma recurrente en el tiempo para preservar la integridad del valor probatorio de los archivos. No. 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 Luego, tecnológicamente, ahora vamos a pasar a IDAS 2 que sí que va a hablar de blockchain. Y sí que nos va a decir cómo, va a ten, cómo tiene que ser blockchain para que cumpla esto. Porque yo en este mundo eh, tengo que, alguien me tiene que garantizar que esos datos que están ahí guardados, si desaparece la empresa, estén guardados X tiempo, ¿no? Y que pueda tener acceso a ellos. ¿O qué hacemos? ¿No hay un plan de cese? ¿Qué pasa con los datos? ¿No? Yo toda la vida creyendo que los tenía grabados en piedra, que era blockchain, ¿no? Habéis oído hablar de. Blockchain es como grabarlo en piedra, no se puede modificar tal. Ya, pero. ¿Qué pasa si la empresa desaparece, ¿no? La plataforma. ¿Qué sucede, ¿no? Bueno, pues por eso nosotros en el laboratorio nos planteamos e hicimos una red siguiendo EIDAS. Fijaros que. El primer bloque Génesis nuestro es de agosto de 2018 y ya la tenemos diseñada así. O sea, nosotros ya de alguna forma nos adelantamos a lo que va a ser EIDAS 2, porque cuando nosotros la diseñamos dijimos, vamos a ver, si yo fuera legislador, ¿qué le pediría a una blockchain? ¿no? Entonces hicimos lo que pensamos que no, no como he oído algunos discursos de, no, no. Yo voy a hacer una blockchain y luego el legislador regulará como mi blockchain. No, un me momento, tenemos un reglamento de idas que eso no lo podemos inventar. Y aquí tenemos nuestra cooperativa. ¿Por qué? Pues porque para quién es el titular de la red. Pues tenemos cooperativistas, como habéis visto, de muy variado signo, ¿no? colegio de registradores, pymes. Eh, tenemos un ecosistema que, sus, que de alguna forma mantiene la red, ¿no? ¿no? es un ecosistema como el de Bitcoin, de mineros, etc. Es un ecosistema de gente muy normal y que de alguna forma pues, paga un coste ínfimo porque son 1.000 euros de, para ingresar y ser cooperativista y luego 25 euros al mes ¿no? de gastos de mantenimiento y luego por transacción que es muy bajito. Entonces... No hace falta tener una comunidad de mineros, no hace falta tener nada extraño para poder mantener la red. Simplemente tenemos una gobernanza cooperativa que, como todos sabéis, las cooperativas eh, no las podemos manipular. No hay un capital que tenga eh, la mayoría que pueda alterar ¿no? de alguna forma la configuración de la red. El horizonte, bueno, ya tenemos, tenemos en julio. De este año ya hay un paquete de, de blanqueo. Se va a crear una nueva autoridad en Europa para luchar contra el blanqueo, que se, se llama AMLA, ¿eh? la autoridad europea que va a luchar contra todo el terrorismo, etc. Y vamos a tener en breve, suponemos que antes, al en, en vigor ya el reglamento MICA, que es el que nos va a permitir poder hacer con seguridad jurídica todo esto. Fijaros que vamos a tener Mica, que es la que nos va a dar la seguridad jurídica cuando nosotros tokenicemos, cuando nosotros hagamos tokens y los ofrezcamos al público, ¿no? como forma de financiación o como, o como token no fungible que vendamos, etc. Pero además vamos a tener seguridad tecnológica, porque vamos a tener EIDAS 2 y vamos a tener Dora. Dora es el, la, la otra propuesta de reglamento de resiliencia operativa. Es decir, se le va a tratar como una infraestructura crítica a blockchain porque va a soportar operaciones financieras y se le va a exigir, eh, de alguna forma, una resiliencia operativa similar a la de una entidad de crédito. ¿no? Ya veremos que Dora modula porque sí que tiene en cuenta el criterio de proporcionalidad, es decir, no es lo mismo exigir a una pyme que a un banco que moviliza X activos, etcétera, pero bueno, vaya, lo que sí que se va a hacer es que se va a dar garantía, sobre todo al tema de custodia de claves y todos los servicios asociados a los criptoactivos. Como es el cambio de activos de criptoactivos por dinero fiat, los exchanges, la custodia de claves, etcétera, etcétera. Como veis, aquí estamos hablando ya de términos que nos dan idea de otros nuevos trabajos que van a surgir, de otros nuevos perfiles. Porque vamos a empezar a hablar ya no simplemente de empresas de servicios de inversión, las clásicas, de los brokers, ¿no? sino que vamos a hablar de eh, exchange, ¿no? de custodia de claves, de asesoramiento en materia de criptoactivos, de crypto economics, un montón de cosas que ahora mismo pues a lo mejor no suenan, ¿no? pero os aseguro que lo vais a oír perfectamente. Ya hoy también venía en prensa como ya está el BBVA, etcétera, ya... Eh, llamando a la puerta del Banco de España, además, porque se tienen que registrar ahora, 29 de octubre acaba el plazo. Fijaros, siendo entidades de crédito que necesitan una licencia para poder operar, porque es un sector regulado, es un sector crítico, es financiero, están preguntando si pueden pedir otra para prestador de servicios de criptoactivo, porque mola. Es decir, porque vamos a ver, doble licencia, ¿no? Que tiene ya de banco, que quiere más. No, no, quiero más. Quiero también, porque yo sí luego salgo en la lista de prestadores de servicios de criptoactivos. Y los bancos también seremos como exchange. Mirar cómo estamos cambiando ¿eh? la perspectiva. Estamos cambiando la perspectiva de una forma, además, muy rápida. Rapidísima. Yo tengo, si queréis, podríamos hacer otra sesión. Tengo aquí más diapositivas, pero bueno, no creo, tampoco es muy jurídico, tampoco quiero. Sí que quiero comentaros algunos casos. Bueno, aquí un poco la, la explicación de por qué, aunque podamos tokenizar fácilmente un edificio, nuestro sistema se chirría. Con chirría porque es cierto que tenemos eh, libertad de forma, ¿no? que incluso podemos vender con un apretón de manos. Y eso lo conquistamos, fijaros. Yo que siempre voy para la Edad Media, fijaros cuándo. Estamos hablando de la novísima recompilación. Vamos, tiene siglos esta conquista: ¿no? el de que no para poder eh, cerrar un pacto no necesite un documento con un sello y un lacre, sino que yo pueda con mi voluntad obligarme ¿no? en la forma en que yo quiera exteriorizar mi voluntad. Pero claro, de... aquí os dejo un comentario de Francisco Rosales, notario, que me gusta mucho el notario, y algunas observaciones un poco es un. Él dice con, con buen criterio que, que en realidad los edificios ya están tokenizados con la referencia catastral, que para qué queremos otro token, ¿No? ya, tienes un, ya tienes un identificador. Y que realmente el. el la transmisión de la propiedad no se produce en el, en el registro, es cierto. ¿eh? Lo que nos da el, el registro, es, ya hablamos del sistema de doble seguridad jurídica, ¿no? notarial y registral, pues es una protección erga omnes. Es decir, yo tengo mi seguridad jurídica de que si lo tengo inscrito, pues me da igual que me vengan al doble 20 y me hayan estafado. Lo que vale es el criterio, ¿no? es, esa... Ese apunte realizado en el registro de la propiedad. Pero realmente no transfiere la propiedad. ¿eh? No. La propiedad no la transferimos nosotros. Cuidado. Es decir, yo puedo vender una casa en un documento privado. ¿No? Ahora, otra cosa es el riesgo que, que corro. Es decir, que yo venda infinitas veces como el token ese del que hablaba yo, ¿no? que podíamos hacer. Cientos de réplicas, es decir, y yo puedo eh, eh, vender y vender 100 veces la casa. Claro, y si yo lo tokenizo, hemos dicho que era único el documento, yo hago un gemelo digital único de la casa y transfiero esa casa tokenizada, no podría haber otra copia de ese gemelo digital. Eh, pero claro, tendríamos el problema de que dicen cuando acierto los registradores. Bueno, pero ¿cuántas cadenas hay? ¿Cuántas veces puedo tokenizar? Puedo tokenizar con Ethereum, con Nem, con Yota, con las miles de cadenas que hay, ¿no? Que puedo tokenizar. ¿Cuándo sé que ese token es único en esa cadena, pero no en las otras? Claro. Y aquí, como diría nuestra compañera Marina, no, María José, digamos, los juristas siempre vemos peligros, ¿no? Siempre nos adelantamos, ¿no? es decir, sí, sí, muy bien, se puede tokenizar todo, pero ¿y qué pasaría si? En fin, bueno. Pero ¿qué, qué se puede hacer? ¿no? Si bien no podemos tokenizar los inmuebles, tenemos problemas con la ley hipotecaria, un montón de cosas, eh, y, los, y los reguladores lo hacen que advertirnos que esto es muy peligroso, muy peligroso. Fijaros aquí: token home. Advertencia de la CNMV, cuidadito ¿eh? con los token home. Que bueno, como el nombre veis, ya, ya sabéis de qué va la cosa. ¿eh? Es inmobiliario y no, no, cuidado. Estamos haciendo operaciones financieras realmente. No estamos tokenizando la propiedad porque no podemos. Entonces, lo que hacemos es un derecho sobre el inmueble que podemos negociar y podemos hacer fondos, podemos hacer un montón de cosas. Fijaros. Tenemos empresas de criptografía eh, del mundo cripto que dicen que tokenizan los inmuebles. Pero en realidad no están tokenizando el inmueble, por lo que hemos dicho. Lo que están haciendo es tokenizar el préstamo participativo. Es decir, un crédito, un préstamo, sí que lo podemos tokenizar. ¿Verdad, María José? Eso sí. No el derecho real de propiedad, pero sí un derecho de crédito o una garantía. Oh, cuidado. Hipotecas no. Las hipotecas es un derecho que nace en el registro, en ¿no? el registro de propiedad. Es decir, no, 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 no podemos. Bien, eh, sí, pero crédito sí, préstamos, que es lo que están haciendo, y montar. En binance en smart chain esto cuidado que es un exchange descentralizado. Hemos hablado hasta ahora de, de exchanges centralizados en los que el titular del exchange es una casa de cambios, una empresa, tiene una sl o quien sea detrás, ¿no? Y ese sí que hace un boarding digital, ese sí que hace eh, AML, anti blanqueo, etcétera. Entonces eso de alguna forma, fijaros. El regulador le va a dar el papel de guardián de la puerta del sistema financiero para que controle el origen de los fondos, etc. Y eso se está admitiendo y se va a admitir más todavía. Ya habéis visto que Banco de España tiene un registro en el que se van a inscribir. Muy bien, los bancos también quieren ser. Pero ¿y si volvemos al origen de Bitcoin y hacemos un protocolo descentralizado en el que no tenemos nadie detrás, ni que hace un boarding, ni hace nada? Esto es un cuarto oscuro en el que todos intercambiamos tokens y nadie hace un boarding digital ni nadie hace nada. ¿eh? Bueno, por eso habréis oído que Binance tiene muchos problemas. ¿eh? Coinbase también está, están teniendo, poco a poco van rectificando, pero otra empresa del de mundo inmobiliario que también hace operaciones en blockchain, ¿no? Fijaos, esto es una especie de crowdfunding, lending y eh, RealFound y Metrobacesa van juntos y están en el Sandbox. Sandbox que se abrió eh, a principios de junio, hicieron una primera fase en febrero y hay como 15 empresas que lo que hacen, como dice el nombre, es una caja de arena en la que el regulador supervisa y les deja hacer. ¿no? Es decir, son operaciones financieras que no están reguladas, pero están supervisadas por el Banco de España, en, el caso de, en este caso por CNMV, porque es una operación financiera, no es, no es bancaria o no sería equivalente a bancario, sino que sería, no son medios de pago, ni, sino que es financiero, que es un crowdfunding, y entonces están por el Banco de España en el sandbox. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que dice José García Caballero? Que lo conozco y es una persona muy razonable. Pues que, en fin, que vale, de acuerdo. No podemos tokenizar el inmueble y tampoco tiene mucho sentido porque si realmente tenemos un registro de propiedad que nos funciona bien y un catastro, etcétera. Pero mmm, lo que sí que puedo hacer es que esa inversión en, la, en los inmuebles, eh, bueno, pues yo lo puedo tokenizar, ¿no? El, puedo tokenizar el préstamo, como hemos dicho. Puedo... Y fijaros, eh, yo hemos visto al principio de todo un móvil y lo fácil que es no mover activos. No hace falta saber mucho. Eh, pues imaginad lo que podemos hacer con un core founding, ¿no? con, con blockchain. Bueno, es, esto es lo que están desarrollando ahora mismo en el sandbox. Fijaros que cuando tocamos el tema financiero, pues entramos en el mundo de los mercados de valores y ya estas cosas empiezan a dar un poco más de miedo porque son ofertas públicas, hay inversores, minoristas, hay. Pero yo realmente tengo que hacer, tengo que ir a la bolsa para vender mis tokens. No, me voy a una casa de cambio y comercializo los tokens a través de, la, de los exchanges, es decir. Yo, en lugar de colocar en una bolsa, en un mercado secundario, me voy a un exchange y coloco allí mi misión. Puedo fijar o sacar directamente la oferta de moneda directamente en el exchange o a través de mi plataforma, como está haciendo, por ejemplo, eh, José García. Pero yo me puedo ir a Binance o puedo ir tal si me lo admiten. Si me lo listan, como te suele decir en el argot cripto, me van, me han listado en el Binance, me han listado en tal. Es decir, me admiten mi moneda. Admiten mi moneda en el, en el, en el comercio, ¿no? en el exchange. Pero veis como Binance y Coinbase, que son las más grandes, están bajo el punto de mira. Que cada dos por tres estaciones me voy diciendo qué son. Fijaros, Coinbase. Chiringuito financiero, con lo grande que es. Este año ha sido, la verdad es que ha sido muy, muy grande la presión sobre el mundo cripto. Ha habido aquí un tira y afloja grande, sobre todo Bit2Me, que empapeló las marquesinas de Madrid con anuncios de Bitcoin. Y bueno, sacan, aquí han sacado una circular de publicidad. Se está reformando la ley del mercado de valores. En fin, hay una respuesta contundente. ¿eh? No hay sensación de impunidad ya. Y bueno, y cada vez, a pesar de todas las advertencias y de todo, tenemos pues, más inversores en el mundo cripto. Eso es inevitable. Y yo ya casi cerraría, porque creo que ya es la hora y me, y, y me van a reñir. Eh, fijaros... ¿Qué frase tan enigmática ha dicho el vicegobernador del Banco de Inglaterra hace nada, el 13 de octubre? ¿eh? Fijaros que dice, ¿es la criptografía un riesgo para la estabilidad financiera? Y esto puede producir un poco de desazón, ¿no? Porque podemos decir, a ver si la van a prohibir la criptografía. Y dice, los activos criptográficos han crecido aproximadamente un 200% en 21 que 21, no lo hemos acabado todavía. ¿eh? De poco menos de 800.000 millones de dólares hemos pasado a 2,3 billones. De hecho, llevar al mundo criptográfico de manera efectiva dentro del perímetro regulatorio ayudaría a garantizar que los beneficios potencialmente grandes de la aplicación de esta tecnología a las finanzas puedan florecer de manera sostenible. Y bueno, podríamos seguir hablando semanas, ¿no? Pero lo vamos a dejar aquí. Car Carmen, como has mencionado en un par de ocasiones a Ramón, porque colabora con numerosos proyectos y es parte esencial de, del grupo, sabes que se ha incorporado. Lo tenemos ah. por aquí ahora mismo. <laughs> Lo digo porque podéis aprovechar también y puede, puede aprovechar. Además, también había, habías comentado la posibilidad de, de comentar alguna cosa más de la, moneda, de la moneda de Campello, de la moneda social. Sí. Bueno, yo, yo lo que quería dejar era un poco de tiempo para el debate, ¿no? Porque, no sé, me parece que dos horas seguidas es muchísimo sí. y espero haber generado alguna inquietud, <laughs> alguna pregunta, ¿no? No sé. Eh, si queréis, os hablo del euro. Del euro de lo, Digital, que también es otro de los grandes pilares del nuevo edificio. ¿no? Hemos hablado de IDAS 2, hemos hablado de identidad digital, de, de mercado de criptoactivos, de, de Dora, de, de esa infraestructura, de esa resiliencia operativa para la infraestructura financiera. Hemos hablado de un montón de piezas, de, incluso del paquete de blanqueo, ¿no? de, de 20 de julio de 2021. Y de AMLL, la nueva, la nueva entidad supervisora. Y, en fin, un montón de cosas, de piezas nuevas en el puzzle. Y el euro, ahí está. Eh, no, sin, ayer, habl, ayer hablamos algo de, del euro digital, ¿no? Algo dijimos del euro sí, digital. Sí, sí. No sé si os quedó alguna duda. Gracias. Bueno, tomo un, un, un poco. La rienda, gracias, Carmen. Eh, si os parece, un poco para, para aquellas personas que no, que no tal, si alguna persona quiere intervenir, compartir alguna pregunta, levante la mano y le vamos dando palabra, igual que hicimos ayer. Y a los que no estabais ayer, pues podéis pedir un de palabra, compartir, o si no, pues seguimos <laughs> reflexionando, como, como decía Carmen y María José. Bueno, yo sí, me lanzo yo en cualquier caso. Eh, yo, bueno, <laughs> sí, pero yo tenía una, un par de preguntas. Yo me, me lanzo porque eh, bueno, por, por, he tenido que asistir también al mismo tiempo a, a otra reunión y no sé si quizás se, se ha dicho ya, pero sí que la, con relación a la cooperativa que tenéis entre, entre Blockchain, FUE, si no me equivoco el nombre. Si, si alguna cooperativa eh, quisiera formar parte de ella, qué servicios podría contar. No sé si ha podido, has tenido oportunidad de poder compartir este tema o no sé si Carmen si nos puede dar alguna pincelada de, de este sentido. ¿Te refieres a, a A la cooperativa, sí? A las cooperativas para qué están utilizando, ¿no? la, la, Efectivamente. Yo sé que hay esta coseta, que hay alguna cooperativa como Caixa Popular. Si hubiera alguna cooperativa de vivienda que quisiera un poco contacto con los servicios de esa cooperativa, eh, un poco qué, qué, qué servicio está prestando o cómo, cómo está funcionando. No sé si. Bueno, a ver, no sé si lo he explicado bien. Porque a veces... Carmen, Carmen, deja de compartir la pantalla, así te vemos mejor a ti. Vale. Ya está. Ya está. Ay, bueno. Perfecto, mejor así. No, que, que a lo mejor, yo no sé si, se, si ha, se, se ha distinguido bien lo que es la red en sí misma y las aplicaciones que corren sobre ella. ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos de alguna forma con la cooperativa es crear esa infraestructura. ¿no? Es decir, lo complicado de esta tecnología es encontrar una red buena, ¿no? y, pero que no tengas que, que decir, una cooperativa como por ejemplo Enerco, ¿no? que va a utilizar la red ahora mismo, que, para su comunidad energética, ¿no? para poder trazar. La, la energía y poder luego pues, hacer un colectivo. Entonces, lo que no tiene sentido es que eh, en el COP se cree una, una red para ella, porque tiene su negocio principal, que es otra sí, cosa, sí, sí. Que es una eléctrica, es decir, ella no se dedica a generar una red de blockchain. Entonces, y además, precisamente la confianza que genera la red es porque no es, no es de propiedad del usuario, es decir, es una red compartida con otros muchos, ¿no? Y yo, yo no la puedo manipular. ¿sí? Porque si no, al final, esto no, no, tiene, no tiene sentido. Es como, a veces, no le gusta mucho decir a Ramón lo del pollo de Carrefour. Es decir, eh, como es, ese filete que hemos visto, ¿no? Que íbamos trazando y íbamos. Eh, eso tiene sentido cuando todo el ecosistema participa y alimenta a ese gemelo digital y le va, le va dando una historia, ¿no? Que al final le llega mm. al consumidor. Eso es lo realmente bonito. Lo que no tiene sentido es que Blockchain se utilice por Carrefour simplemente para decir que utiliza blockchain. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, una cooperativa que quiera poner en valor lo que tiene de valor, lo puede hacer perfectamente con blockchain, porque yo creo que eso es lo bueno de la tecnología. Es decir, yo puedo ser transparente porque puedo ofrecer, puedo eh, dar esa garantía con, con blockchain, con la tecnología. No, decir, bueno, yo tengo... lo que daría el, el soporte o, o la infraestructura digital, por así decirlo, para poder tener un soporte para tener un blockchain, pero después cada uno genera su línea, lo que se engancha a la red común de varias a la que dé más confianza. Claro, por ejemplo, el, el concepto de, del libro del edificio, que hemos trabajado tanto Ramón y yo mucho con, con los registradores, ¿no? Es decir, eh, ¿eso...? vale yo tokenizar el inmueble en sí mismo no, 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 no y es lo que dice José García Caballero cuando él se plantea el Real Found no es decir eso tampoco le añado yo ningún valor porque tengo un registro que funciona muy bien no que es el registro de la propiedad pero bueno yo si genero un, un, un gemelo digital del edificio no y tengo un libro del edificio yo al consumidor final no como el del filete al que le entrego el piso le estoy dando le estoy dando le estoy generando valor le estoy dando valor a lo que le estoy dando porque él el día de mañana cuando quiera vender de segunda mano ese piso podrá verificar las calidades podrá no sé cómo decirte eso eh, o un coche quiero decir yo tengo un coche de segunda mano lo compro pero si nosotros creamos y generamos ese ecosistema en el que el de la ITV escanea cada vez que va tal cuando yo compro ese coche sé que efectivamente ese coche ha pasado ITV no o, o, ha, o lo han llevado al, al taller, le han cambiado el aceite cada x o tal, eso es generar valor, ¿no? Y eso se es genera el valor con el ecosistema que alimenta y le da la historia, ¿no? Y luego lo podemos verificar y, y eso es lo bueno de esta tecnología, esa trazabilidad, que luego tiene aplicaciones financieras, por supuesto, pero y podemos hacer operaciones inmobiliarias y podemos, sí, cuando llegue Mica, podemos hacer muchas cosas. Ahora, de momento, eh, el tema financiero es complejo. Nos tendríamos, como, eh, tendríamos que ir al sandbox, es decir, es, es un tema peliagudo, ¿no? Es decir, tocar el tema financiero hay que diferenciar muy bien, eso nos llevaría a otra sesión, a hablar del utility token, del security token y del equity token, todas las clases de token que hay, ¿no? Y cómo, y cómo tenemos que hacer... Fijaros, un folleto de emisión del token, como, como se hace cuando salimos a bolsa, ¿no? Para colocar la emisión del token, ¿no? Y luego dónde lo vamos a negociar y cuánta emisión vamos a hacer en el tokenomics. Es decir, es muy complejo. Fijaros, si es tan complejo que incluso al propio equipo que participa en esa operación se le paga con tokens y luego tiene el problema. Eh, eso, ah, yo estoy trabajando en un despacho en Madrid de, que lleva temas de estos, de, de criptoeconomía, ¿no? De, de emisiones, de tokens y demás. Claro, el, el, por ejemplo, eh, yo pago con tokens, ¿no? De la emisión. Pago en especie. Pero claro, ese token luego, imaginaos que no sale bien la operación. Y no se, y no se vende bien en el mercado. Pero claro, tú has declarado a Hacienda por un valor por el que tú creías que se iba a vender. Claro. <laughs> y, son temas ahora mismo muy complejos, pero, pero bueno. Yo creo que, que cuando tengamos MICA, cuando tengamos. Yo creo que de aquí a 2024 vamos a ver un mundo diferente. Porque vamos a tener seguridad jurídica y seguridad tecnológica. Uh -huh. Y yo creo que está bien, porque eh, cuando, cuando vemos ese mundo oscuro, ¿no? Y tal. Bueno, bien, a ver, un momento. Lo que hablábamos ayer, es decir, que yo puedo hacer pagos en efectivo hasta X, ¿no? Si finalmente va a desaparecer el dinero en efectivo porque está visto que cada vez utilizamos menos papel, moneda, etcétera, ¿tendré derecho a seguir utilizando efectivo digital? No sé. No. Bueno, la verdad como, bueno, son que nos quedamos así. Sí, sí, sí. A mí lo que de lo que todo lo has comentado Carmen, eh, que tú eres la que pues eso, la expertísima en esta materia y como siempre aprieto muchísimo cuando te escucho y me abres nuevas, me, me abres la mente y, me, y, y consigo, me hace reflexionar sobre diferentes aspectos. Pero a mí lo que siempre me obsesiona es la, el tema de, de la seguridad, por supuesto, de la interoperabilidad, de intercambio de información, pero ¿qué ocurre, como has dicho tú, si la plataforma desaparece? ¿Qué ocurre con esa información? Si, tenemos, eh, si lo que hacemos es crear ese activo digital, ese gemelo digital, eh, bueno, tenemos la correspondiente versión en digital de lo que es el registro de la propiedad, de lo que es el registro mercantil, se supone que la administración pública está detrás. Pero, ¿qué ocurre si resulta que parte de esa información la gestiona un tercero? Claro, habría que ha ha habilitar esos procedimientos para que, para que no se pierda la información, es decir, para que exista algún tipo de copia. No sé, eh, yo ya estaba dándole vueltas a la, a la, al problema de que tú has comentado en un momento determinado. ¿Y si la plataforma desaparece? Claro, eso es algo que nosotros sí que nos planteamos. Bueno. Sí. Nosotros, Ramón sobre todo, <laughs> que, que pasa, eh, y siempre lo hemos dicho, y eh, de hecho nosotros vamos a hacer el plan de cese con, con ACCV. ACCV va a tener un nodo, va a tener la copia de todo. Vale, muy bien. Claro. Eso es lo bueno, ¿no? Que claro, vamos a tener que hacer el plan de cese, lo tenemos que claro. hacer. Pero tienes que tener, en, en nuestro caso tenemos la suerte que tenemos ACCV, ¿no? Sí, hay que buscar un respaldo siempre, claro porque fíjate yo no me fío ni de la universidad ya <laughs> la universidad no menos todavía no la también no en la universidad bueno en la nuestra sí que tenemos servidores propios tenemos copias ya, ya propias fui. no sé en la tuya cómo la te lo tienes pero aquí funciona Hombre, bastante bien nosotros primero conectamos nos conectamos con la universidad de valencia sí fue el primer que... nodo sí fue el primer nodo que la tendríamos que que resucitar la verdad es que sí fue con, con, con la Miguel Hernández, la de Alicante, pero no, no sé, no sé yo no sé si Ramón... ¿Se acuerda de más cosas? No, si, si últimamente, si está todavía, no están los nudos o no. Eh, se creo que ha salido, justo estaba, pero, pero se ha salido. Ah. ¿No? ¿O estás, Ramón? O sí que ah, está. Ah, bueno, en cualquier claro. caso, es un riesgo. Imaginaos que de repente eh, eh, todos los usuarios de Bitcoin, por llamarlos de alguna manera, eh, apagan el nodo. Pues imagínate el problema. Si <laughs> sí, todos apagan el nodo. La verdad es que esto, ya digo, realmente nos hace reflexionar sobre, estamos creando un... Otro mundo. Cuando, yeah. cuando comentabas lo del metaverso, cuando comentabas que se han creado como yeah, yeah. pequeñas ciudades en las que, bueno, ciudades, no, un pequeño mundo, un gran mundo en el que tú puedes comprar tu parcela particular y comprar y, y, y situar tu casa, e incluso se podrían replicar ciudades eh, tal yeah, cual las pues, tenemos. Pero también puedes replicar obras, eh, promociones, me refiero, perdón. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es, eso, eso es, eso es un puntazo. ¿eh? para los del sector, es decir, hacer, eh, vender la promoción con el metaverso incluido, no sé, podría tener su, su gancho. Yo lo que veo es que realmente, como comentaba ayer, la import, lo que nos permite esta tecnología es eh, trazar, trazar toda la información y como tú decías al principio, desde el inicio, desde bueno, la cesión en uso del solar hasta pasar por la, por la compra de, del solar hasta, bueno, cómo se ha construido, quién ha participado y cuáles son las responsabilidades. Porque de, esa, de esta manera tienes toda la trazabilidad y además te aseguras de cuáles son las responsabilidades de cada uno de los sujetos que han participado en toda la operación. Es decir, yo creo que eso da fiabilidad, confiabilidad al, al sujeto que se embarca en, una, en, una, en un proyecto de estas características. Y yo creo que realmente eh, se debería desarrollar mucho más y aplicar a cada una de las promociones de manera individual y, y utilizar la tecnología blockchain. Es decir, crear una especie de, de aplicación que pudiera permitir, igual que la creamos esa aplicación para productos eh, de primera necesidad, pues crear lo mismo, pero para, para desarrollar sí, y para. Sí, sí la, la solución de trazabilidad es, es, muy, es muy clara en la tecnología. El problema es que el, que el ecosistema participe. Ya, yeah, sí, pero, pero hay que, que educar, hay que, que... Que los oficios que pasan por el edificio participen, things, no sé, pero vamos, que... Mira. Sí, pero hay, hay que, yo creo que hay que estudiarlo y hay que ofrecerles esa posibilidad. Eso sí que da valor, eso es sí, añadirle valor. Claro, y sobre todo es eso, la seguridad. La seguridad yo creo que es esencial en este tipo de procesos, porque hemos visto en ocasiones... Eh, situaciones de, graves de fraude a los propios usuarios. Entonces, de esta manera tienes todo el control de todo el procedimiento y sería mucho más fácil eh, contrastable, revisable, controlable la, la operación. Pues es otra, otra, otra cosa que podríamos pensar, Carmen, otra cosa que podríamos desarrollar <laughs> en nuestros tiempos libres. Bueno. Sí, no sé si hay alguna alguna pregunta adicional, no sé si. Eh, vale, si no, si os parece, si no, pues podemos ir co cortando el tema, ¿no? O, sí. Porque ahora la próxima también es un tema, yo, por ejemplo, a mí las la sensaciones que me, que, me, que me causa son como, me deja un un mundo abierto sobre el que reflexionar pero no soy capaz de, de, de generar una pregunta ¿no? Es que no no me atrevo a no soy no sé si estoy articulando una pregunta que tenga sentido no y el compañero Jorge asiente o sea que no soy el único Es bueno. que no sé ni hacer las preguntas correctas en, en estas cosas como sentido lo que estoy preguntando bueno, bueno muchas ser. Ser. sí, sí, yo sí que yo sí que yo sí que me atreví. Eh, eh, Carmen y María José, habéis dicho tres cosas importantes. El libro de, de, del edificio, o lo que vais a contener, lo del euro digital y lo del año 24, que has dicho tú, Carmen. Yo creo que para las cooperativas de rehabilitación es un valor. Muy fuerte, porque no solo es que ha pasado la ITV que decías tú, Carmen, sino que al mismo tiempo actualiza cómo ha estado toda la situación, desde aislamientos, nuevas energías, rehabilitaciones, es decir, la vivienda que tenía 50 o 60 años puede tener otros tantos con la verificación que se ha hecho con lo que ha explicado Carmen. Y ahora, no eso, lo que digo a los dos. A Carmen y a María José, que avance el año 24, es decir, el año 22, tienen que hacer alguna jornada similar para ver cómo acumulamos. Y eso que lo que en estos dos días, cómo eso puede ficar en práctica de cara a este futuro no lejano, sino futuro actual, sí. inmediato. Eso que yo voy a adorar. Muchas gracias. Y casi sin le doy la palabra a María José Bañó para que tanque este ciclo. Eh, presidente, el ciclo se, te corresponde cerrarlo a ti, Ese es el organizador. FECOBI organiza estas jornadas. Hemos colaborado BAES de Alicante y UDESCOP, pero somos menos colaboradores. Y la verdad es que lo que espero es que os haya, os haya sido de, resultado de sumo interés. Yo, bueno, escuchar a Carmen siempre es un placer porque, como os decía, siempre me permite, me, me hace aprender muchísimo y además reflexionar. Entonces, poderlo desarrollar en el ámbito de las cooperativas de viviendas junto a FECOVI, realmente a, a mí, para mí ha sido realmente gratificante verlo desde otra perspectiva, porque siempre la hemos estudiado, la, el blockchain lo hemos estudiado muchas veces desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva del euro digital. Eh, entonces, Contemplarlo e introducir ya esos elementos respecto de las cooperativas y en particular de las cooperativas de viviendas, te permite visualizarlo todo y, darle, bueno, y ponerlo en valor, en definitiva. Entonces, pues, realmente gracias, gracias Vicente por contar con nosotras, gracias a FECOBI por, por estar aquí, por permitirnos estar aquí y aportar nuestro granito de arena a este proceso de, de renovación innovación tecnológica, de renovación tecnológica más bien. Es decir, porque con lo que contamos es con el derecho que teníamos, incluso con el antiguo, pero simplemente lo que utilizamos ahora son las nuevas herramientas tecnológicas para poner en marcha lo que ya teníamos. Es decir, que es, es el mismo derecho, pero sí que tenemos herramientas nuevas que nos permitirán dotar de seguridad a todos los procesos. Y no sé si además aprovecho y le doy la palabra a Carmen, porque igual también quiere añadir alguna cosa más para el cierre, Vicente, si me das permiso. Por supuesto. <laughs> Yo, muy agradecida aquí de estar con vosotros, con, con Vicente y con, y con todos vosotros. Yo es, creo que eso es el, la, el, el gran caso de uso, ¿no? que, el que apuntaba Vicente, ¿no? el, de, el de la rehabilitación, es decir, el poner, dar una segunda vida a edificios, eh, el, el, eso es economía circular, y, pero además darle valor, ¿no? es decir, ponerlo en valor y, y ponerlo volver en el mercado pero con, con garantía, o sea, que, que realmente el, el, el usuario se sienta eh, como que tiene algo con valor, quiere decir que tiene una certificada, una garantía y lo puede verificar, etcétera. Yo creo que eso es una, una apuesta muy buena y, y eso se puede hacer muy pronto, ¿eh? no, no hace falta esperar a que llegue el 2024. <laughs> eso, cuando queráis. Así muy que, bien. muchísimas gracias. Bueno, pues nada, Vicen, clausura tuya, y hemos hablado todas, clausura sí. tú la jornada. Gracias. <laughs> Oficialmente. Gracias. Yo, lo que parecía que era Carmen y María José, lo que para fa en el mes de marzo, que volvían preparado, país mentía, que H.I.C. también. Muchas gracias a las dos, Mosau Donat, una Gisó, y a Matéis, no una Gisó de cátedra, sino una Gisó práctica. de lo que pot fer-se. I m'ha agradat molt que es fonamenta en els mateixos principis que el cooperativisme. Això és important, vull dir que és complementari, va en bé de, del cooperativisme. i Jo mai en la vida pensava que podia ser aplicable al cooperativisme de vivendes. Ara sí que és de veres, que sí que pot ser, vol dir que quedeu emplaçades per l'any 22 com a mínim i avui ens crec que hem complit els objectius entre FECOVI i també la Universitat de València i la de Alacant, junta a Judescop, crec que hem fet un servici, que és el que es tracta, FECOVI el que vol fer és un servici de formació per als socis i per als directius de les cooperatives de vivendes i del públic en general, i dels alumnes que han pogut assistir, que poden preparar-se per ser directius de les pròpies cooperatives de vivendes quan acaben els seus estudis. Fa falta que Molta. incorporem i se de la universitat en la pràctica de lo que és el cooperativisme de vivendes. Moltes gràcies a les dos, al públic que heu assistit, inclús a l'equip que ha fet possible aquestes jornades. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu, bona vesprada.